Bueno, amigos, una carrerita NASCAR aquí de estas públicas. Se oirá, he bajado un poquito el volumen porque están ahí dos niñitos diciendo hello, hello y no dicen otra cosa. Vamos a ver si con el 811 somos capaces de hacer algo. A ver esto. Bueno, chicos, comenzamos la carrera. Estos niñitos no se cansan de hablar. Vamos a ver si nos sale buena la carrera. A ver si nos sale buena la carrera. No ha sido intencionado ese golpecito. Pero bueno, tampoco me va a privar mucho ahora de... Porque esta gente no lleva ni chispa de cuidado, así que yo tampoco llevaré. Joder, qué hostia, me he dado con ese. No me he dado cuenta de las vueltas que son. El primero está a 10 segundos. Bueno, esto es capturable, es capturable. A ver si tenemos un poco de suerte con los golpes. Que no tenemos suerte, joder. Con los golpecitos. Siempre salimos, nos den o demos nosotros, siempre salgo a 2 de 13, tío. Esto es más largo que la hostia. Esto es larguísimo. Oh, qué bugueo llevan ahí el personal. O qué lagueo, perdón, que es que me equivoco de palabra. Si pudiéramos evitar que nos den mucho, pues igual terminamos en una posición digna. Una posición digna, pero claro, esto al final depende de que te den. Ahí se han dado otros dos, un peso gordo. Bueno, esto... El primero va en la gloria, el tío. No he fijado si llevaba alcance y ese tipo de cosas, pero... Al final, mira, el primero va por allí, como Pedro por su casa, el tío. A ver si... Pillo aquí, esto lleva rebufo. Sí. Lleva rebufo, este coche anda, el cabrón. A ver si soy capaz de mantenerme. Pasa que aquí me pillan. El rebufo. Míralo. Nada, como yo no sé hacer eso, ese amarillo me la ha jugado. A ver. El Steadiff, el Steffi, como coño se llame, es el cabroncete. Vamos a ver si... Bueno, chicos, esto es una carrera un poco aburrida, pero va a ser emocionante, porque a estos vamos a darle caña, vamos a darle caña. Bueno, he visto que he podido ponerme en segunda posición, pero es que sigo teniendo la flaqueza esa de no saber defenderme muy bien. Este vez se pone en medio. Lo tengo que pasar ahí por velocidad, pero... Bueno, segundo otra vez, a ver si me alejo de esta gentucilla. Ese no sé qué intenciones lleva. Los amarillos estos son peligrosos. Oh, no le doy a uno que no salga mal, tío. Bueno, ese se ha jodido un poco.
acero, estos que son doblados, ¿qué? Qué mala leche tienen los hijos de puta. Oh, tío, se hostia él y me lleva a mí para adelante. Tiene qué cojones, macho, qué cojones, tío. Y él sigue. Es que es muy fuerte. Esto es que es muy fuerte, macho. ¿Qué cojones, macho? ¿Qué mierda y qué mierda, tío? Se da una hostia el tío y me choco con él, salgo yo mal y a él lo enderezo ahí a ese pedazo de cabrón, este sí. Ah, Dios, de esa me he librado, tío. De esa me he librado. Esto es supervivencia, creo yo, más que otra cosa. Esto es supervivencia, más que otra cosa. Ya me han cogido el rebufo alguno. A ver qué pasa. Me he ido, me he escapado. Hijo de puta. Hijo de puta. Este if o este if. Ya me lo he hecho dos veces. Nada, tío. Lo siento. Te he dado sin... Porque te has puesto en medio. Chaval. Has torcido. Pero bueno, vamos a ver si engancho a uno de estos, hombre. Tengo ganas de hacerle alguna parda. Se ha venido a devolvérmela. Pero si te he dado sin querer, pringao. Pringao, que eres un pringao. Bueno, esto será cuestión, a ver si... A ver si cojo el rebufo de alguno de estos. Ala, uno menos. Uno menos por hacer tonto, chaval. Bueno, lo bueno de esta carrera es que va doblando gente y está emocionante. No va siempre. No va siempre el primero. Ah, ese lleva un coche como el mío. Vale. Pero este parece que juega limpio, tío. Este no. Bueno, se la ha devuelto al chavalín. Se la ha devuelto al chavalín. Este no quiero darle porque este juega limpio, tío. Este juega limpio. Este juega limpio y no le doy. Porque no soy yo así. De ese juego. Bueno, la cosa está entre este 811. Míralo. Maldito cabrón. En la última vuelta. Bueno, tú me la has hecho dos veces. Dos veces, chaval. Lo siento, tío. El karma. El karma, tío. El karma, chaval. La vuelta 12 está el primero. Eso, se han peleado entre ellos y me he salido beneficiado de esta. A ver si aguanto. A ver si aguanto y los doblados no me joden, porque está la cosa compleja.
Ahora me pillarán por alcance si esto dura mucho. No sé las vueltas que son cada vuelta. Pero me da la sensación de que más de una. Ese se ha echado por ahí, se ha equivocado, tío. Bueno, puedo ganar la carrera. ¡Gané la carrera, tíos! Ya lo que me ha gustado. ¡Gané la carrera, chicos! Difícil. Difícil de cojones porque... Pero bueno. Emocionante. Emocionante. Oye, pues pasé un puñetero óvalo de estos de NASCAR. Bastante entretenida la carrera, ¿eh? Bastante emocionante. Y lo de que vas quedando, o sea, quedan los que se quedan los doblados ahí y van apareciendo, eso está interesante, la verdad. Está interesante. Me ha costado un huevo ganarla porque al final he tenido que jugar como no me gusta, haciendo guarrería, por lo menos devolviéndola. Salvo creo que va un golpe a uno que ha sido fortuito. Porque el tío ha girado justo cuando yo pasaba y ha salido perjudicado, pero bueno. Venga, chicos, a ver si sale el tío Duster aquí. El primerito. No me he fijado en la pasta que me he llevado. Ahí está el tío Duster. Venga, paz y amor, hermanos, que sois muy guarros jugando. 9.56, se ha quedado pegado el tío, se ha quedado pegadísimo. Mejor vuelta, bueno, no tenía el mejor tiempo, hay un 39.70, pero no le ha valido. Pero bueno, la verdad es que aquí no es que sea mejor ni peor, yo creo que se trata un poco de suerte y saber dar el golpe, ¿no? Saber mover al otro, a mí me tocan el culito y me desestabilizan. Y al final, pues aprende. Al final aprende. Bueno, chicos, pues aquí lo dejo. Espero que os guste esta carrerita. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.